cuenta que estás aquí. Llevo un rato, ¿eh? Bueno, chicos, directamente deciros, ya está solucionado, ya puedo mover bien el puntero del este. He tenido que salir un momento, cerrar el juego, volver a abrirlo y ya está. Así que vamos a empezar y a darle un poquito de caña. A ver, Edelford, ¿te quieres unir? Dime. Yo me uno. ¿Qué estás en el multiplayer? Estoy en el multiplayer, ¿sí? En el Hola. simulación 1, ¿vale? Vale. A ver, Pues voy para chicos, allá. no tengo camión personal, ¿vale? Estoy con la cuenta de la serie, tengo 4.408 euros, así que necesito un camión. Así que al mercado de trabajo, un camión prestado. Creo que en multiplayer no te deja. Multiplayer hay que actualizarlo. Gracias, Edison, se agradece. No, todavía no le he puesto. He estado hoy muy liado. Bueno, vamos a ver. Vamos a buscar rutas. Hola, el perro. Vamos a buscar rutas lo que es por la parte de Estonia o Finlandia. ¿Qué te parece Finlandia? A mí me parece bien. Vale, tienes la ciudad de Lahti. Vamos, que te diré. Lahti. Espera que ahora lo Hola, voy a Facu, mirar ¿qué porque aún no pasa? he entrado. Mira, tenemos al Alberto aquí. Mistake, un saludito. Vale, chicos, he estado un poquito ocupado lo que es preparando esto. Pero ahora ya sí, ahora ya está preparado y ahora ya podemos darle caña. Voy a seleccionar. ¡Wow! Menudo pedazo de empresa. Digo, menudo pedazo de viaje hay aquí. A ver, vamos a ver, dijiste ¿cuál ciudad? A ver, en Finlandia, Lahti. Sí, Edelford está aquí. Y está. De hecho, estoy en la empresa. No os digo nada Sí. más. Estoy en una sala pública en la empresa. Puede entrar hasta 10 personas. Que no entiendo cómo no se han dado cuenta todavía. Y no han Ya, entrado. están en convoy, solamente se dio uno Ah, cuenta vale. uno. Vale, mira, Edelford. Voy a pillar una carga y te espero en esa ciudad. Vale. Ya, HD. Vale, pillamos la carga. Este camión no es mío, es prestado. Voy a llevar patatas. 17.398 euros. Bueno, Hola, Cifu, guapetón. hombre. Hombre, Cifu, ¿cuánto ¿Cuánto tiempo? tiempo? Sí. Te echaba de menos ya. Ya ni me habla, ya ni WhatsApp ni privado, vaya. Nada, nada, nada. Contigo nada, ya. Fuerte. Bueno, chicos, Desde que me puse en su rotonda. voy a esperar a que entre Edelford. Cifu, si te quieres unir, ya sabes. No, Gaya, venimos ahora de un. Cifu. De una ruta bastante interesante. Si quieres también dar por culo, Bueno, esperar, que ha venido el Angelor también por aquí. ¿Puedo unirme a la sí. ruta? Sí, claro. Estamos en la ciudad de. Mira, te lo pongo aquí. Estamos ahora mismo. Lahti, los países bálticos. Países Bálticos. Ah, vale. Ya, HD. A ver, ¿dónde lo Oye, puedo poner? HD. ¿en esta empresa cómo van las bajas, jefe? David, hola, ¿qué pasa? Estoy en ¿También? directo, Angelor. Esas cosas las tienes que tratar con todos los administradores en Administradores. privado. Estoy lesionado. Se ha lesionado la muñeca, JM. No, yo no, porque yo no he echado a nadie. Yo sé que se han hecho muchos baneos, pero yo no he echado a nadie. No, hemos ido nosotros Está para puesto ir en la sala. limpiando. Está puesto en la sala de la empresa. La sala pone Mira, en ya está bien. directo. Bueno, yo no Ya, sé. sí. Si queréis venir, Pero que venís. Y tenemos. si no, os quedéis en Yo, tierra. JM, hemos hecho una JM. ruta de 1.300 kilómetros, más o menos, ahora. 859 kilómetros, me sale a mí ahora. Y Angelor lo que quiere es la baja médica, que se ha lesionado la muñeca Hola. de forma extraña. De forma extraña. Hola, ¿qué pasa? La bici, la bici. Una cosa, ¿me podía unir al Discord, al canal de Discord? Es el de la empresa. Si te quieres unir, en los vídeos de YouTube está. Pero ya te digo, aquí si vas a hacer Creo que rutas, no la pintura están. de la empresa es obligatoria. Edelford, te acabas de meter para dentro del taller, que te acabo de ver. Sí. Voy con Anda. el coche. JM, creo que están cerrados los links de Ah, sí, que invitación. lo hemos cerrado, sí. Estamos cerrados. Después ya lo creas uno y entro. Como está la cosa un poco calentita aquí en el servidor, prefiero cerrarlos. Edison te lo explica muy bien en el chat, No tengo JM. los DLCs. Pues es una pena porque vamos a estar por aquí básicamente todo el día.
Bueno, pues yo entro, a saludar y ahora te veré. ¿En el 1 o en el 2? Voy a ir a preparar la mañana y todo. Puedes meter, ¿eh? No hay problema, hay hasta 10 personas. Bueno, pues por todos bien, anda, me salgo. Venga tú, Cifu, hasta luego. Hablamos en otra, chao. He hablado con Juan, pero no me ha dicho nada. Más si dice hola. 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 ¿En qué servidor están? El 1 Discord o 2? No me han aceptado. Ahí va, perdón. Que me estoy leyendo los comentarios. El servidor no te ha aceptado. Si la entrada es gratis, es libre. Sí, pero es que tiene cuenta en Discord. Y sabe lo de Xflow Logística y le tendría que haber aceptado. Tiene que estar verificado, ha dicho Juan. Ah, tiene que estar verificado. Ah, vale, pues vale, se habrá hecho eso porque hemos tenido un pequeño problema en el Discord. Han venido algunos a trolear y al final, pues, estamos empezando a tomar las medidas que tomamos en Logística JM. Y al final lo que vamos a hacer es hacer limpieza de gente y quitar todos los trolls. Bien. Muchas gracias por expulsarme a mí de vuestra empresa sin motivo y sin razón. Yo no te he echado. No. Bueno, yo lo siento, pero yo no te he echado, ¿eh? Yo sé que se ha hecho un baneo muy grande de 200 personas. Sí. Pues seguimos. Dime, ¿cómo se llama el que se ha escrito ese mensaje? Gracias, chao, y hasta estamos siempre. En el server 1. Lo siento, Kid, tío. Yo lo siento, pero yo no puedo controlar todo lo que está pasando en la empresa. Lo que puedo hacer es cerrar la empresa. Eso sí que te lo digo, porque soy el dueño del Discord. Kid, si me escuchas, vale. Íbamos volviendo a recuperar miembros, ¿vale? De los que hemos baneado. Lo que pasa es que tenemos que ir de uno en uno sabiendo quién era el infiltrado, ¿vale? Lo vamos a meter todos otra vez, de saco, y si no, volvemos a meter al infiltrado. A ver, Kid, para que tú entiendas, ha habido un problema muy grande en la empresa, ¿vale? Ha habido personas faltando al respeto, insultando, que tú no estás metido, perfecto, pero es que se ha hecho un baneo general. Es que yo no he estado, ¿eh? Yo no he sido el que ha hecho el baneo se produjo hace un par de días, creo recordar, sí. Y se echaron muchas personas. Pero muchas, muchas. Yo no te digo que tú hayas cometido algo, ni nada, ni siquiera que seas culpable, ni nada. Y además, JM, porque el estudio no tiene que estar en la empresa. No, yo no he estado en una semana o así, no he estado en la empresa. Desde el convoy del domingo. Desde el convoy de este domingo, no, del domingo pasado, yo no he entrado en la empresa. Hasta hoy. Te cuenta que el que te pudo banear fue Gines. Yo. Juan. O no sé si alguno de los moderadores, incluidos los moderadores. Yo también, puede ser. Pero porque empezamos a hacer limpieza, ¿vale? Y después vamos a meter otra vez, porque hemos metido a quien, a Ángel Lorex Argentina, no tenía nada que ver. Volvimos a meter a Ioso, también lo volvimos a meter. Vale, haz una cosa. Vamos metiendo poco a poco, haz una cosa. A gente. Mete aquí la empresa. ¿Que me mete en la empresa? Aquí, métete en la empresa y métele. Vale. Yo lo meto. A ver, Kid, yo te explico algo de. No, si es que cuando se hacen los masivos, lo que es los baneos masivos. No ponen razón, directamente lo que hacen es banear y ya está, es lo que hacen, Kid. Te voy a explicar. Hemos tenido un problema bastante grave con un chaval que se llama Ayan, con un montón de números, que ha venido a insultar, faltar al respeto, incluso en los directos, y al final, pues al final lo que se ha pasado es que se ha entrado en el Discord de ese chaval y todas las personas que estaban en ese Discord seguramente se les ha hecho un baneo de este. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Porque estaba viniendo a insultar, faltar el respeto, a joder los convoys. Entonces hay que hacer limpieza. Y si se le banea a esa persona y sigue viniendo a los convoys, quiere decir que alguien le está diciendo por dónde están los convoys. Sí. ¿Cómo se llamaba el chaval?
en el Discord. Solo lo único que quiero saber, nada más. A ver, Basil, ahora mismito parece ser que puedes entrar, pero hasta que no te autoricen, no puedes entrar del todo en la empresa. A ver, vamos a ver. ¿Cómo se llamaba el chaval en el Discord? Alguien que mire el chat de JM. Que me lo diga. A ver, yo no me acuerdo porque a mí me mandaron una foto y tampoco vi. Bueno, una foto, un vídeo o algo así y tampoco vi gran cosa. Basi, lo que te he dicho, puedes entrar, pero ahora mismo está el servidor que, por el tema de los problemas que hemos tenido, se está verificando las personas. Ten cuidado, esta temporada que andan calentitos los admins y los moderadores. A ver, vamos a salir. ¿Tienes sí. algún servidor? No envíe eso para que se unan la gente. No te lo recomiendo en estos días. Si lo tiene muy fácil, él verifica el Discord con la verificación esta que tiene y ya está, ya pondrá. Sí, solo tiene que escribir. ¿Sabes cómo te digo? Vamos solo a ver, tiene que escribir. Que yo voy a decir una cosa, Kit, ahora no te preocupes, que ahora entras en la empresa. Yo voy a decir una cosa. Vamos a verificar, y esto es verdad, hay 1000 personas, han venido trolls, muchos trolls. Vamos a verificar el nombre del Eurotrack con el nombre del Discord. Vamos a verificar porque si no, aquí las personas entran las personas a insultar, a faltar y a hacerla, a liarla. ¿Aquello? Ya te digo, Kid, no es por ti, ¿vale? Es que se ha hecho baneo general, ¿vale? Que no ha sido por ti, es que ha sido... Se ha cogido una lista y se ha hecho golpe segundo. ¡Hala! Kid ya está desbaneado. Ya estás dentro de la empresa, Kid. Solo tienes que vincularlo con el número de teléfono, nada más. Otra vez. ¿Dónde está? A ver. ¿Dónde está jugando? JM? ¿O qué? No sé, ¿está jugando? Sí, está jugando. ¿En dónde andan? Países Bálticos. No te puedo decir ahora mismo la ciudad. Si la puedes ver en el directo. Dame un segundo. Mira, busca en una página web ETS2 Map y buscas ahí JM, como se llame JM en el euro. Ya. Bueno, vamos a hacer una cosita. A ver si. Bueno, pues ahora de momento voy hacia la ciudad Helsinki. Helsinki, sí. De los países bálticos. Pues voy en camino, supongo. Derecha, que me voy. Estoy leyendo los comentarios. ¿Están servidos? ¿Perver 1 o 2? Yo. No te has pesado. Nosotros siempre entramos donde más personas hay ahí. Ok. Dame un segundito y voy caminito para ello. A ver. Ahora voy a contestar a todos. Madre mía, el Edison se está ganando un baneo. ¿Quién lo baneo? Vale, ahora sí, ahora se pueden hacer bien los directos, ya puedo leer bien los comentarios y todo. Es que con el portátil era un coñazo. Era imposible. Pues al final sin enseñar tu cara a JM, ¿por qué no coges la cámara y enseñas un poquito así por encima el monitor nuevo? ¿El qué? Tú, donde tienes el volante, la cámara esa, se ve el volante y una esquinita del monitor, un poquito. Ah, sí. Al final podrías coger la cámara sin enseñar tu cara. No, lo he hecho al principio, lo de... No, la cara no la voy a enseñar. No, por eso. Cuando esté de vacaciones, sí. Cuando esté de vacaciones, que ya sé lo que es y las ojeras y que no parezca un zombie, ahí sí voy a salir yo, pues, una cosa más normal. Es que ahora mismo parezco el típico drogata ahí que está puesto de todo. Bueno, no estamos tan diferentes. Pásate una estrella, hombre. Es increíble lo que es el cansancio del día a día. Es flipante, sí, flipante. Te da unas ojeras que
tú no te das cuenta, pero los demás les ven. Así estamos todos. Yo sí, no sé lo que es, me estaría aquí sin hacer nada tocándome los huevos. Así. Buenas. Hola, Edison. Vale, estamos llegando al puerto, de Helsinki. Basil, ¿dónde está Basil? Bueno, pues hoy me he metido aquí en la empresa y he dicho, digo, ya verás, digo, voy a hacer una sala de directo, digo, y se va a petar hasta arriba. Pues no. Pues ha sido que no. Ha sido que no porque no se han dado cuenta, yo creo. No, lo que es que está. No, igual está arriba. Pero no sé por qué será. Ah, Edison está en tu directo también, estoy apuntando. Hit. Voy a quitar este otro GPS porque es que me estoy rayando con ese GPS. A ver, Kik, que te está llamando ahí el Edelfo. Michael, hola, ¿qué pasa? ¿Por qué no lees los mensajes? ¿Cómo que no? Pero lo estoy leyendo. Me dice, ¿por qué no lees los mensajes? ¿Cómo que no? Vale, me dijiste que era la cena entonces. ¿En qué lugar? Estamos en el puerto de. Un momentito, te digo la ciudad. Helsinki. Helsinki, ok. Los países bálticos, en la parte de arriba. Ah, vale. Gamer, ¿cómo te llamas eso para enviar una invitación? Porque si no. No puedo enviártela, no sé cómo te llamas. En Discord. ¿Y ese perro? Ah, es mío, esperen, yo me silencio. Kit Gamer, muy bien, vale. Oye, me oís bien. Bajito. Sí. Estoy probando un micrófono nuevo que te he comprado y no me gustan los que no repetan nada. No, no es por ti, que estaba hablando. A ver, Kit Gamer. ¿Estás en multiplayer? Sí. En simulación 1. Luis Ángel, un saludito. ¿Todo bien? Sí. Bueno, pues aquí estamos, de rutilla. Uy, Kit Gamer no está aquí. A no ser que te llamaras Kit. Algo así en Discord. Gamers. A ver, aparecerá así. Kit Gamers, a ver. AMR, un saludito. Ah, saca la luz, está el camión. La frenada. Ah, Kit con camarilla. Ah, vale. Vamos a ver, baneados. Okay. Bueno, ¿cómo va la ruta? Bueno, pues acabamos de empezar. A ver. ¿Cómo termina, mejor dicho? Bueno, el camión no es mío. Es de estos prestados de las empresas y a ver qué tal. JM... Rapero también, no sabía, hoy te he visto. ¿Rapero? ¿Qué? ¿Cómo se llama este que es todo moderno, tío? Este que es todo bueno, ¿cómo se llama este? Arcano. Si te supiera el número. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué pasa? ¿Les puedo hacer una pregunta? Sí. 61 toneladas, ¿es muy pesada para un Mercedes de 510? No. ¿El locomotor con Mercedes de 510? Si supera los 450, va bien. Ah, vale, gracias. Depende por dónde te metes, si te metes por el puerto de Milano o no. Bueno, ahí sí que no sube. Bueno, a lo mejor sí. A lo mejor te sorprende.
Sube, no creo, joderme, porque cuando hiciste la prueba eran 500 caballos. ¿Qué vídeo, Edu? ¿Qué cuentas? Buenas. Tengo que registrarme en Discord. Yo creo que lo que hay que hacer es hacer el tema de la verificación del móvil, ¿no? Sí. Vale. Con correo y el móvil y ya está. Tienes que hacer una ruta con un triple remolque y con un Kenworth. Ya, pero eso en el American. Entonces el euro y aquí. Como no te llames otra cosa distinta, Kitty Kammer, no te encuentro por aquí, que no estás baneado, Es que le mande a verificar la cuenta. A ver, ¿dónde está Kitty Kammer? A ver si me encuentro. A ver, y ahora otro también, a ver. Edefor, soy una persona honesta. Brasil. Brasil. No sé qué está aquí. Así, así, así. ¿Cómo se llama el volante que tienes? Logitech G29. Ahí va tú, espérate, que es por aquí, por donde se entra aquí. Que aquí te tienen que abrir. Estoy leyendo los comentarios y me despisto. Y yo estoy aquí. ¿Ah, no? Trabajando. Espérate, así, espérate, que hay que dar toda la vuelta a esto. Ay, sí, entra por detrás. Cállate, cállate, cállate. Pensé que entraba recto aquí. Kitty Kammer. O un convoy de remolques dobles por Escania, por Escandinavia. Ah, no te deja entrar porque tienes que, Gamer, tienes que vincular tu correo y el Discord y al móvil para entrar. Ahora, te hemos puesto esa seguridad. ¿Vale? Vale, ahora, Kit, lo que hay que hacer es el tema de... ¿Cómo se llama esto? Verificación dos pasos. Sí, verificación dos pasos. Que lo tiene Steam, lo tiene todo, básicamente. Sí, todo lo tiene. Eres peor que Gines Edison. Jajaja. Ja, ja. Fermín. Edefor, es gratis. ¿Gratis qué? Lo de la suscripción esa del... Pero el teléfono, sí, eso es todo gratuito. Sí, eso es todo, eso es gratis. No, no hay que hacer nada. Ni en la reunión. Eso de verificar es gratuito. Estoy verificas que Sandomaner un... y no me leen normas. No más. ¿Cómo que no te leo? Estoy... A ver, vamos a ver. Este es Fernín. A ver si acaba de entrar. Vale, voy a hacer viaje a Tallin. No me ha llegado ningún correo para esa verificación. La verificación la tienes que hacer tú, Kid. Es como la verificación de Steam. Tienes que verificar tu cuenta en las opciones, seguramente, del Discord. Mira, yo para entrar lo que es al Discord, por ejemplo, cuando se me cierra, yo tengo que verificar con un código de que yo soy 100% yo, ¿sabéis? Que ese código me le mandan al móvil. Baneados, a ver cómo se llama ese Fetning. Pasa que hay muchos mensajes que vienen a tu consulta. No te calientes, Edison. Lo preguntaba porque no entiendo mucho cómo funciona esto nomás. Fernín, aquí no hay ningún Fernín. Bueno, chicos, pues la rutilla va marchando. De momento voy solo porque Edelford se ha parado para hacer algunas cosillas. No sé si llevo alguno detrás. ¿Llevo alguien? Voy yo. Anda, mira lo que tiene detrás. A ver, chicos, a ver. La verificación de segundo paso es el tenéis que coger, ¿vale? Yo si fuera tú llevaría miedo, ¿eh? Que voy con una mano nada más. Síguetele
izquierda. Vais a vuestro ajuste de usuario y ahí donde pone mi cuenta y aparece habilitar autentificación en dos factores. Ahí tenéis que hacerlo. Oye, me parece a mí que la última actualización del euro la han hecho algo gráficamente. Puede ser. No sé, o es por el DLC, lo veo bastante bien. Ah, ese es Fer. Ah. Porque Fernir no aparecía ninguno. Baneado, hombre. Fern sí. Y una cosa, Fer. Espero que no seas troll. Pues si no. No. La regla que hemos puesto, si viene alguien a trolear, directamente se le expulsa y no vuelve a entrar, ¿eh? Y con este sistema ya no se puede volver a entrar. Bueno, pueden entrar, pero no pueden, nada queda. No pueden hablar, no pueden sí. Ver nada. ¡Hala! ¡Estás, Fer! Ahora, mira. Claro, yo no puedo invitar porque está ahora el servicio de invitación cerrado. A ver, JM construye trasero de aviones o algo así, parecido. La parte de atrás. ¿Estás en fábrica o estás en oficinas? En fábrica, taller. Vale. Ferni, gracias, Edef. Vale. Ahora no trolees, ¿vale? Solo quiero eso, ¿no? Que no troleéis. Fíjate en mi canal, tengo grabado los convoys, los grabo siempre para recordar con las compruebas después. Yo es que no tengo que verlo, es que si lo veo me pongo de mala leche y cierro la empresa. Sí. Por eso procuro muchas veces no hacer la vista gorda. Ah, no le das en voz alta, vale, genes. A ver qué hora es, las 6:30. Paramos, ¿eh? Vale, parar. ¿Habéis creado empresa al final? Sí, se creó hace un mes y medio, dos meses. Y ya hemos tenido problemas de troll. Sí. Upa. ¿Qué más atrás? Edison, ¿puedes coger tú y poner un link aquí para que entren? Eso que decían que no podían entrar. A ver, Edison, ¿quieres un casino? A ver, ¿qué comentas ahí? JM, ¿prefieres taller o oficina? Hombre, si me puedo estar todo el día en una oficina sin mancharme las manos, pues lógicamente prefiero la oficina. Esto más claro que claro. Y si estás en la oficina dirás que te aburre. Creo que la oficina es lo peor, al menos eso creo yo. No te creas. Cuando no te ven, te pones el euro. Cuando te ven con el euro, te expulsan. Te despiden. Da igual. Hay que ser listo, hombre. A ver, la verificación en dos pasos, ¿vale? Para que sepáis. ¿Vale? Vamos a ver, ¿por qué la gente tiene miedo a ser despedida? Pero si te dan el paro, te dan la liquidación. Tomas unas vacaciones. Y sí, te tomas unas vacaciones, pero cuando te. Pues cuando te. Que te acaban de pagar, ¿qué? Joder, son 2 años, ¿dónde crees que el tiempo buscar algo? 2 años. Si no encuentras algo en 2 años, es que no lo has buscado. Tenía 2 cuantas. Eso es verdad, pero por el hipotético caso. Mira, yo te explico. Yo ahora mismo me quedo sin trabajo. Me dan el paro, tal, me tomo un año sabático y dentro de un año quiero buscar trabajo, solamente tengo que ir a una empresa aeronáutica y decir, sé hacer esto, 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 esto y esto, y me dicen, hala, ven para acá. Si no te lo dicen. Siendo un profesional tienes trabajo todos los lados. No, siendo un profesional no, siendo una persona que va a trabajar. Yo mira, yo por ejemplo, en la empresa en la que trabajo no hablo con nadie. Yo voy a mi bola, yo hago mi trabajo, llega a mi hora y salgo corriendo. No puedo hacer esta verificación en dos pasos. Ahí tenéis el link para entrar. Y lo único que tenéis que tener es la verificación, nada más. JM, una pregunta, ¿el sábado estás disponible a las 7? No sé ni dónde voy a estar el sábado. Aquí el sábado no queda. Porque ahí yo organizo un convoy. Un momentito. A ver, Kid. La verificación en dos pasos.
Yo es que no me acuerdo cómo la hice. La hice ya hace más de un año o dos años. Pero no se tarda, ¿eh? No se tarda. Es una cosa que es muy simple. Me parece que tenías que bajar un activador o algo así de... Sí, de APP. Es que no me acuerdo cómo se llama. No sé cómo se llama. Authenticator. Authenticator es. El Google Authenticator ese, ¿no? Sí. A ver. De todos estos de chus y todo eso, ¿vale? Si han identificado, es que no sé. Joder, cómo pega el sol de frente, macho. Y busca en Google Nightmare Discord. Eso sí, no borres luego el autentificador. Pero siempre te va a pedir cada vez. Cada X tiempo. A mí no me pide el autentificador. Cada X tiempo lo suele pedir. Cada X. Dime, Gines. No, no le he dado el rol a Chris. De tantos mods que tengo, el Skoda ahora me marca por un lado en la pintura de la policía, la que se me pide. Antes me marcaba el euro, ahora puedo llevar una casa prefabricada con un coche. Vale, chicos, mirad, vamos a hacer una cosita. Mirad, vamos a hacer una cosita. Va así. Si no puedes entrar ahora, no te preocupes, que voy a hacer una cosa y mañana os lo comento. Si todo funciona correctamente, os lo comento y vais a ver cómo vais a poder entrar del tiro. Ahora, cuando finalice lo que es el directo, me voy al Discord y me lío con ello. No te preocupes, Kid, que ahora lo soluciono yo cuando finalice. Cuando finalice lo que es el directo, ya me meto yo en el Discord y empiezo a solucionar. Es que ya os digo, siempre ha pasado lo mismo. En Logística JM pasó lo mismo. Teníamos una empresa, éramos 100 personas y era la hostia. De golpe y por razón, empezaron a entrar troll, gente, bueno, que venía a hacer las pruebas de la empresa y todo. Yo perdía mi tiempo, pero un montón de tiempo, a lo mejor una hora y media para estar haciendo las pruebas. Entraban en la empresa y al día siguiente se iban. Entonces, al final, chapé Logística JM. Y no pensé que no he pensado ya en cerrar esta. Llevo un mes y pico abierta. Un momentito aquí, que no te leo el comentario. ¿Sabes lo que me da más rabia de todo? Es que siempre nos joden a los inocentes. Sí, es cierto. Es que, mira, Kid, tú tienes que entendernos que nosotros no llevamos dos días en el euro, llevamos muchísimo, muchísimo tiempo. El problema que hay, ya no toleramos, ya es que ya persona viene a trolear, viene a joder, le echamos directamente. Tuvimos un problema con este chaval y la manera más fácil de solucionarlo, porque había un top que a lo mejor sigue estando en la empresa, pero no te preocupes, que esto lo vamos a solucionar, porque vais a ver lo que voy a hacer en la empresa y va a cambiar mucho, va a cambiar mucho la cosa. ¿Qué te pasa? Perdona, perdona, te interrumpo, pero yo tengo un juego jugado. ¿Qué? Mercedes aparece un profesional que me han dado. Eric. A ver, un momentito. ¿En qué trabajas? No hables de eso. Aeronáutica. Fabrico, corto piezas a medida de fibra de carbono para aviones pequeños. ¿Cuántas empresas hay? ¿Cuántas empresas hay? Pues una. Unas pocas. No, en la de Explo, ¿y cuál más? En el euro hay unas pocas. En el euro hay millones de empresas, pero yo te digo, nuestra solamente hay una. Lo que pasa es que, a ver, os voy a explicar todo, ¿vale? Entró uno que se llama Ian, como lo dijo JM, ¿vale? Sí, no, las cosas claras. Pero entró. Primero vino con la pintura, ¿vale? O vino, pero no, ahora no me acuerdo. Vale. Vino sin la pintura, dijo a los que estaban con la pintura, ¿qué tal está con la pintura correcta, sí o no? Nosotros le hemos dicho no. Del tag, no. Y vino a trolear. Al chocar contra JM, al chocar contra los que iban. Ángel. ¿Qué?
soples, te deja solo. Macho, me dan unos putos agujonazos en la mano. Es del fuerte y del oído muy fino, es una broma. Bueno, entonces lo que pasó es que empezaron, lo baneamos a él, ¿vale? Yo no a tengo... banearlo a él. A ver, un segundo, yo no tengo el DLC báltico. Después vas a Escandinavia, pues no sé si cogeremos carga para allí, no tengo ni idea. Astrolimón, yo con todos los convoys que hice Logística JM, solo que recuerde, tuve un accidente. Ya, pero es que allí éramos más profesionales que aquí. Allí éramos personas que nos tomábamos extremadamente en serio. Aquí han venido a trolear y sinceramente yo lo siento por los baneos. Yo sabía que se iban a producir. Y de hecho, después de producir los baneos, lo que yo os he dicho, por mi cabeza ha pasado cerrar la empresa, porque es un mal. ¿Sabes? Un momentito, Eder. ¿Qué sé? ¿Sabes lo que a mí me parece más raro de todo este tema? Un segundito, que me voy, a ver si me cruzo con este. Es que como si a mí, JM y Edelford y demás compañeros, me hubieran eliminado del Steam. Yo no te tengo eliminado del Steam. No, yo estoy en privado. Tampoco. Yo no he eliminado a nadie de Steam. De hecho, llevo sin eliminar a... No sé, me parece que llevo un año y pico sin echar a nadie de mi Steam. Pero si yo no... Yo no puedo agregar a nadie porque lo tengo todo lleno. Porque yo te añadí, pero es que lo tengo todo lleno. La JM le pasa lo mismo que a mí. Tiene todo lleno. 150, 180, entra, no entras mal. Y ya teniendo un nivel considerable. Cada nivel subiendo el nivel, te suelen dejar que entre. Que entren algunas personas más, pero. Sí, gastar súper rápido. Cromos. JNK. A ver, JM, fan tuyo, compa. Un segundito, que estoy tomando la curva. A ver, vamos a ver. Saludos desde Ecuador, un saludito. Vamos a ver, Kit. JM, yo tengo vamos un amigo que es ingeniero aeronáutico. Vamos a ver. Pues ese está todo el día con planos. Kit Gamer, vamos a buscar a Kit Gamer aquí, a ver si lo tengo. Voy a eliminar al otro que tenga. ¿Por qué? Ah, mira, aquí lo tengo, ¿ves? ¡Hala! Te he añadido, ¡hala! ¿Querías visitarme? Pues visítame. Igual, por cierto, igual tampoco es tan malo que no lo tenga. Si tengo, tampoco me voy a enojar por eso. A ver, es que... A ver... ¿Cómo con tengo que coger a Kit Gamer y tengo que coger a otro. A ver, un segundito. Astro Limón, ¿cómo notas el tacto de los frenos del freno que tú estás haciendo? Vale, dices ahora mismo el freno del Eurotrap, pero con la configuración que yo tengo, o el tacto del pedal. Coméntamelo, Astro. A ver, Kitgamer, ahora te invito, a ver si. El pedal del freno es la polla, esto, antes de. El tacto del pedal es muy, muy realista. Se parece muchísimo a un coche de. Real. Ahora, con los kilómetros hablando, ¿eh? Sí, hombre, lógico. Déjate, que yo todavía cuando juego al Fórmula Track o al Assetto Corsa, todavía los pedales se mueven cuando pisas el freno a fondo. Bueno, chicos, pues hoy ha tocado hablar de temas de la empresa. Son temas que no quería que se movieran en directo, pero bueno. Tampoco es una cosa que se esté ocultando. No. Una cosa que ha pasado, sabíamos que iba a pasar y... Hombre, sabíamos que se iban a quejar todos los que son inocentes. Sabíamos. Pero es que... Por culpa de ese... Joder. No sabíamos cuántos estuvieran con él. Claro, cogimos de su mismo Discord y empezamos... Vamos a ver, que no se te ha echado por ningún motivo. Simplemente es que estamos baneando... A ver si quitamos los trolls de la empresa. Es que es flipante. Creamos una empresa que cuesta un montón de tiempo,
Sí. Ponemos el mejor medio, la mejor cara. Decimos, venga, venid con nosotros. Yo qué sé, yo ahora mismo he hecho una sala aquí y he dejado para 10 personas que puedan unirse aquí a la llamada o al directo. No sé, y luego entra gente a trolear, a fastidiar, pues son cosas que nos fastidian. Como si, no digo que Érico venga a fastidiar, pero imagínate que Érico fuera el troll, ¿vale? Y sepa en qué sitio está JM y en eso, y no hable Érico. Está calladito, ¿vale? Y viene, está con JM y acabo de un rato miras delante de él cómo le mete un hostiazo o lo tira para el rincón sin nada que ver. ¿Eso qué es? ¿Un troll? Pues es lo que nos pasó a nosotros. No le he hecho nada a nadie, o sea, nadie me ha hecho nada a mí, pero yo veo Juan, ahí. Tenemos aquí a Juanma Gamer 94. Yo estaba en el Discord de ese chico de casualidad, pero ya me salí de allí. Ahora entiendo por qué habéis echado. Vale, no te preocupes. Que ya te digo, es simplemente el problema de ese chaval. Es que es para flipar. Que además ese chaval estaba enviando invitaciones constantemente a todos los que estaban aquí antes de que los expulsáramos a entrar en su Discord. Y encima lo copió. El disco nuestro está copiado. La plantilla que tenemos nosotros para hacer los convoys está copiado. No, pero vamos a ver si eso está claro de... Esto ya pasó en Logística JM, que vino una persona que he hablado hace un rato de él. Le hago la prueba y se montó un Discord, lo montó todo igual que teníamos Logística JM, lo que es decir, el tema, las plantillas y todo, y dijo, me voy a crear mi empresa. Bien, si has venido solamente para crearte tu empresa, pues adiós. Una pregunta, a ver si que nos parezca mal, vale, pero yo tengo la plantilla y los convoys, yo en mi Discord ya tengo la firma, eso no molesta, si no la quito. No, para nada. Tú no lo puedes quitar, no lo quites, lo que pasa es que lo puedes modificar un poco, para que no sea igual, ¿sabes? Edefor, JM, muchas gracias, ya estoy de nuevo en la empresa. Mille gracias. ¿Ves? Es que estamos expulsando todos. ¿Has entrado en la empresa? Supongo, espera, que voy a revisar yo. A ver. Sí, acaba de entrar. Está en público, métete en la sala. Hala, acabo de ponerle el rol. Entonces ahora sí que tiene que mirarte. ¿Dónde estás? JM, ¿cómo verifico para hablar en las llamadas? Tienes que hacer la verificación de Discord. Hay vídeos en YouTube explicativos, duran 2-3 minutitos, son muy fáciles. Estoy en Bergen. Uf, pues estás lejísimo. Kit, ahora puedes entrar. Vale. ¿Dónde va JM? Vete para dentro de... Pone en directo de Twitch. Vilna. Y yo está. Solo puede entrar una persona más, nada más. Joder. Make, venga. No termino la ruta ni de coche. Quedan 360. Da, voto. Buenas, Kit. Señores. Perdona mucho, Kit. Es que tenemos que hacer limpieza. No, oye, que escuchar, gracias a vosotros dos por el esfuerzo, Vamos a ver, que no es... Que con gentuza de este tipo hay que tomar medidas, yo lo entiendo. Yo entiendo vuestra medida y entiendo que hayáis estado así. Entiendo perfectamente. Pero tú entendernos. Nosotros ya venimos de otra empresa, ¿vale? Nos han pasado cosas que no se pueden ni hablar. Cosas muy raras. Sí. Entonces, ya hemos llegado a un punto. Logística JM primero era pública, luego la hicimos privada, luego la hicimos exclusiva para camioneros que conducían bien y al final, pues, terminó cerrando porque... se fue toda la mierda. Por eso lo que te digo, aquí ya es que vemos una cosa que no nos cuadra, medida. Por eso somos 5 administradores, no somos ni uno ni dos. Hay 5 administradores para, en caso de esta situación, poderlo manejar rápido. Sí, está claro. Mira, yo te voy a decir más, de la noche a la mañana yo me encontré y digo, hostias, no me sale ni JM en el Steam, ni Edelford, coño, no estoy en la empresa, coño, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí si no me salió? O sea, de la noche a la mañana, ¡pam! Digo,
cojones que ha pasado? De que era cuadro. Ah, cuadro, digo, coño, ¿qué habré hecho? ¿Qué habré hecho? Tú no has hecho nada, pero tú estabas como tal. Estabas metido en ese. Cogimos tu número, que era 7168, ¿vale? A ver, un momentito, te voy a leer aquí unas cosillas. Tienes poco tráfico en JM, por lo que veo. Claro, en el multiplayer y en un DLC suele haber poquito tráfico. Bueno, ahora te digo una cosa, Kit. ¿Qué tal el DLC de los Países Bálticos? ¿Merece la pena? Sí. Yo te lo recomiendo al 100%. Ahora voy a Marco, hablar. Marco, un saludito. Mira, ya, dale aquí, venga, habla con Kit. Kit, mira, para que no te vuelva a pasar, ponte una imagen que no tenga el símbolo de Discord, ¿vale? Cuando puedas. Vale, Kit. Vale, vale, ahora lo miro, vamos a ver. Tu imagen. Y no, Juan. Casi Juan místico, un saludito. Juan Magamer 94. Estamos desvaneando poco a poco. Para no ser todo a saco, ¿sabes? Nada más que. Espérate unos días. JM, ¿cuántos años tienes? 25. Vale, estoy aquí. Desde hace unos cuantos, 25 también, ¿eh? Vale. A ver. JM ahora mismo. Está utilizando la técnica de Vegeta. En Steam no me aparece JM. El Steam ahora mismo yo estoy en privado. Sí. Estoy en privado porque lo tengo yo de amigo y si estuviera en público, por eso no me salís entonces a mí tampoco. Si estuviera en público, no sabéis la de mensajes que me saldrían ahí. Se vuelve loco. Me saldrían 800.000 mensajes. ¿Por dónde vas? ¿Dónde estás? ¿Dónde? Tranquilos, hombre. Tranquilos. Dime, Gines. Una cosita. Yo, a raíz de que me pasó esto. A ver, ¿qué me estás comentando? Mira, voy a comentar algo. Me llegaron cinco invitaciones diferentes de diferentes clanes para que me uniera y los he borrado, los he renovado porque no. Vale, vamos a ver, que nosotros podéis estar en cualquier empresa que queráis estar, si eso nos da igual. Lo que no queremos son trolls. Claro, gente que venga a trolear, gente que venga a fastidiar, gente que se venga a aprovechar de personas que a lo mejor hay niños aquí de 10 9 años, o sea, y que se vengan a aprovechar a escamear, ¿vale? Porque hay gente que se dedica a escamear. Sí, sí. Entonces hay que tener mucho cuidado con muchas cosas. Menos al de Ian. David ¿todos? Dice, mira, David, dice que está aquí en el Discord y que le da vergüenza quitarse el muteo porque tiene 9 años. Pero David, David, puedes hablar, David. Si tiene vergüenza, dice en mi pueblo que ni come ni almuerza. ¿Sabes una cosa? En el mío también la dicen. Una cosita, David, no es por mal, ¿vale? Pero por lo menos quítate muteo, habla con nosotros, no vamos a comer a nadie, ¿vale? Y así no sospecharemos de ti. Es que hay muchos que entran. A ver, con que el nadie muteo. nadie va a sospechar de ti, David. Un momentito, voy a leer aquí unas cosillas que si no se me van todos los comentarios. He dicho que pensé que eran 32. Pues te equivocas, Edison. Yo creo que es como dijiste la última vez. ¿Cuántos dijiste? ¿80 años o así? Más o menos. El Basil 38. Infórmame. ¿Qué quieres que te informe? Basil. Vale, ¿quiere información de cómo vale. poner el. La verificación del disco. Vale. Muy fácil. Tienes que coger. Tener un móvil a mano. ¿Vale? A ver, mirad, Plan dice aquí: vergüenza es robar y no llevar nada a casa. Hostia, chaval. La invitación está ahí arriba. Revísalo, que ya envíe David. A ver, Edison, entre los 80 y la muerte, pues ahí está ruta. Bueno, Basil, lo de. ¿Te quedas este diario? Adiós. La verificación de dos pasos es muy fácil. ¿Vale? Tener un teléfono móvil. Oye. Descargarse el Antificator, ¿vale? Que se llama así, Antificator de Google. Te lo descargas, lo metes, le das a aceptar lo que sea, si es iOS o Android, ¿vale? Lo descargas. Mire, bienvenido. Pasa tu cuenta, ¿vale? Y lo verifica, pones verificación de segundo grado. Mira, ahí está, el Antificator. Eso. Que te dice congrats,
¿vale? Te lo acercó un toque. Vale, salimos por la izquierda, ¿eh? De ahí coges, le metes el código que te envían al correo electrónico o a donde tú te envían. Entonces, eso es como si tuvieras un código extra para identificar y así entras. ¿Vale? Y la, y la invitación se hará poco a poco, ¿vale? Más que la JM ahora volverá a poner en su canal de YouTube la invitación y entraréis. Pero os aviso, vamos a ir muy poco a poco, vamos a ir revisando persona por persona si estáis en ese Discord o no. Nada más que tener paciencia. ¿Vale? ¿Puedo hacer una petición? Dime. En cuanto podáis, tanto tú, Ederford, como JM, si no mucho pedir, me agregáis vosotros a vuestro Steam, ya que tenéis eso como, como diría, silenciado o no público, como queráis llamarlo. Yo a vosotros a mí no me salís en mi Steam. Vosotros me agregáis, yo acepto invitación y punto pelota. Yo ya te agregué, creo. Kit Gamer, ¿no? Sí, pero no me salió nada, no me llegó aquí nada. Teléfono. Yo te tengo ahí agregado. Ya. Yo te garantizo que estás agregado, porque te he visto con el más de una vez. Pues ya está, si me ves, si me tienes agregado, ya está. Y si ya de foto a mí me tienes agregado, punto, pero te no hemos dicho nada. Aquí acaba todo. Tú vete amigos, a la lista de amigos. Tenemos que salir. Sí, sí, pero. Sí, que sí. Que sí, que me he ido ahí y no me salí reflejado. No, que estemos pues, con el ni a Defo, por eso lo digo. Pues yo te acepté ahora, tuve que eliminar a. Vamos a ver. A un pobre que no jugué nunca con él. El otro día yo te estuve viendo que estabas por ahí de ruteo y, está, ¿sí? Y estás en Steam. Yo no he echado a nadie. Es imposible que te hayas ido. Espera, voy a hacer una revisión. Paraguay. Un saludito, Sergio. Y yo también te voy a revisar el Steam. Verás tú. Yo estoy conectado ahora mismo. Yo siempre estoy conectado. Ahora mi pantalla sale en verde, macho. Hola, Optimus. Vale, dice... ahora Ederford me sales. Sí que me sales ahora. Bueno, y JM no te sale porque está en oculto. Pero si buscas las personas que están desconectadas. Las personas que están desconectadas, te tengo que aparecer sí o sí. Y si buscas por el nombre de JM Gamer, te tiene que aparecer que eres amigo de él. Aunque esté desconectado. ¿Qué tal, Edison? Van las mini vacaciones. JM, me puedes añadir a Steam. Yo ya os digo, yo puedo añadir, pero nunca estoy en público. Siempre estoy en privado, porque cuando me pongo en público es una locura. A ver, os lo explico. A JM le llega 150 mensajes. No, 150 no, más. No, 150 o mínimo. En YouTube más. Tengo una media que por día son 500 a 600 mensajes. Vale. Y lo que le pasa a JM es que esos 500 mensajes o más, pongamos así, le bloquean Steam. Entonces le irá lento. O lentísimo o no le va. Una cosita. Mañana a lo mejor voy al construcción. Bueno, yo me apunto. No, yo no digo nada. A lo mejor mañana se lía. Yo me apunto. A lo mejor mañana se lía y se lía parda. Ya veremos a ver qué pasa mañana. No penséis mal, ¿eh? Mañana hay convoy. Mañana hay un convoy, creo, ¿no? Sí. No tengo ni idea lo que hay mañana. Mañana hay convoy. No he entrado en la empresa en una semana y pico, así que no sé. Ahora mismo lo reviso. Aquí. Hombre, si hay convoy, a lo mejor nos interesa ir al convoy a hacer un roteo. Ahí está. ¿Se me escucha? Sí, se te escucha. Bajito, pero se te escucha. Bienvenido, David. Sí, mejor. Esa gasolinera es una copia de una que ya hemos pasado. Sí. Ya, ahora mismo te lo especifico todo, a ver. El día 28. ¿Hasta qué hora seguirás en directo? Pues no sé, una rutita más cortita ahora después y finalizaré. 7.
Sí, el sábado y el domingo. Tenemos dos. Sábado y domingo. Y no digo más información porque si no... Se lía. Se lía, sí. Porque escuchan el directo cosas así y se lía. Revísalo. A ver, tú. Un momentito. Claro, como soy el único que hace un convoy por primera vez, nadie iría. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Te apuesto yo que alguien iría. Bueno, de Nesu fue cancelado, pero si Nesu no puso ni la mitad de los datos del convoy. Sí. Sí. Joder, chaval, madre mía. ¿Cuánto queda de ruta? Nesu puso 150. El día. La hora. Buena leche. El servidor desconocido. Que ir, mira. No, no, si es que me duele la mano de cojones ya. ¿Pero qué has estado viendo con la mano? Que tengo las muñecas calloladas. Joder. ¿Qué has hecho? A ver, ¿qué has hecho? Que yo no me he enterado. Yo iba en la bici montado yendo al gimnasio. Y tanto gimnasio que es para poner fuerte los músculos y eso, pero pues eso no, ¿no? Se me ha cruzado un niño corriendo y por no pillarlo he pegado un frenazo y salió volando. Así ya estuve de lanzado con la bicicleta. He volado por encima del niño. Ay, la hostia. Higgins lo dijo. Me hubiese gustado verlo. Y la muñeca jodida. Me hubiese gustado verlo. Por lo menos haber estado para haberlo grabado. Y voy a izquierda todo el rato. Ahora mismo llevo el cambio con una mano, con la izquierda nada más. Ay. ¿Y la palanca de cambio? Bueno, automático. ¿Pero ponte la palanca de cambio en el lado izquierdo? No, ni de coño, me apoyo para cambiar yo tanto ya. Pero tú no sabes qué dolores, macho. Me cago en la leche. ¿Sabes lo que pasó a mí el otro día? Me voy a la empresa que había. Bueno, yo nada más que vi. Convoy día 20. Guau, vaya que me voy, preparo el camión, me voy ya. Y venga a esperar, Yo voy ahí medio esperando y me voy, y voy a revisar a ver a qué se sale. Hoy reviso, digo, me cago con mis mulas. Resulta que era el día 28, yo me fui el día 20. Digo, ¿dónde bien. Digo, muy bien, yo voy muy bien. Mira, preparado, con una semana de antelación ahí. Vamos, que. Así es como se hace. No me pasa a mí. Guille, lo bienvenido. Que no me pasa a mí. Ala, en mi vida pensaba que iba a comer con la mano izquierda y he comido. Joder, madre mía. Qué problema, chaval. Y hay cosas peores con la mano izquierda. Buenas, Killer, ¿qué pasa? Estoy de vacaciones y sigo trabajando en la empresa, ya ves. Tienes que estar aquí 24 horas, el señor Edison. ¿En cuál servidor estás? En simulación 1. Zona sur de los países bálticos. Ahora, lo peor con la izquierda es coger el ratón, ¿eh? Es rarísimo. Échate un counter, a ver qué tal. Sí, dos. ¿Cómo cambiaste de marcha? ¿Cómo? ¿Que cómo cambia de marcha? En automático, lo tiene en automático. En automático. No me apaño mal, Pasen los convoys a días de semana. ¿De semana o de fin de semana? ¿Qué quieres decir? ¿Cuánto llevas de ruta? Una horita o así. Empiezo a las 8. Me acaban de chocar y dice grabado. O sea, me está diciendo que tengo la culpa yo ahora. A ver. Nah, si no tienes la culpa, no te preocupes. No, lo es próximo que me crucé por adelante porque frené de golpe y salí volando y me dice grabado. Y otro se me empieza a reír. Pero que ha grabado que ha salido volando. No, que ha grabado que me he cruzado por adelante. No te preocupes, no pasa nada. Me voy a tener ahora que echar un calentito con una mano. De Truckers MP. ¿Qué pasó con el nuevo monitor? Está aquí a la izquierda. Está puesto. ¿En qué ciudad de mapa base los espero? Pues... Base, dice. Estamos sí. En DLC ahora. Estamos en DLC, Escandinavia. ¿Están en Escandinavia? Estamos en Escandinavia. No, estamos en el Báltico, leche. No, en los Bálticos, es verdad. Se me va la pinta, es que esto está muy pegado.
Claro, yo estoy en la ciudad de Bergen viendo dónde los puedo esperar para la ruta. Mira, vamos. A Magen. Quedamos en Magen. En el parque. Yo cuando llega Vilna me quedo ahí. Vale, vale, tú te quedas, pero quedamos en el parque. Yo me lo aguanto. Pero voy a hacer una ruta pequeña, una ruta de 300, 400 kilómetros. La siguiente. Se escucha doble, ya, es por el micro de este chico. ¿Qué hace? Uf. ¡Ay! Los dos monitores son el mismo, sí, son el mismo. Lo que pasa es que este le he puesto mal y está un centímetro y medio más bajo. He comprado tacos hoy, he ido un momentito a comprar los tacos y a ver si este fin de semana le subo un centímetro y medio el monitor. Chapuza JM. No, cuando, ¿sabes qué pasa? Que cuando hice lo que es la medición, estaba sujetando el monitor y el monitor tiene un peso. Y ese peso, claro, el peso se irá abajo. Claro, yo pensé que no se iba a venir abajo, pero se vino. Material, bienvenido. Ya os digo, controlo muy bien el directo con este monitor, es una maravilla. Sé que hay 67 personas, sé que llevamos una hora y un minuto de directo. No sé, veo muy bien los comentarios, veo las personas que se suscriben, siguen al canal y demás. Así que sin ningún tipo de problema, es una maravilla. Comparado al portátil. ¿En qué ciudad dijiste que trabas, de un saludito, Escandinavia que los espero? No, en Escandinavia no. En Magen. Ciudad de Magen. Ah, ok, Magen. En el centro de Alemania. Vale, estamos muy cerquita, ¿eh? Angelor. Menos mal. Trabas, un saludito a Colombia. En Transinet de Magen, espero. ¿Cómo que en Transinet? ¿Qué? Que en Transinet de Magen, espero. Sí, sí, no, en el parking. Arriba de Transinet. Hay un parking. Ok. No se te escucha, es que hablas muy, muy bajito o tienes el micro muy bajo. Si alguno os ha dado error en el tracker CMP. No. No. A mí no me está dejando entrar. Puede ser una actualización que hay del tracker, pero no debería. Si has actualizado. Frenamos. Voy a salir y voy a desinstalarlo. Puede ser una actualización o alguna cosilla por ahí que esté dando problemas, pero no debería. Tengo doble ordenador y en este no lo... ¿Es camión nuevo? ¿El MAN? No, no es nuevo, es prestado. No es mío, es de una empresa. He seleccionado para poder hacer este viaje porque estoy lo que es en la serie, en la partida de la serie. Y mis camiones los tienen todos los empleados. De hecho, a forrar, me cago en 10. Mira, han generado, he empezado con 4.000 y ahora hay 44.475 euros. Lo que van generando los empleados según vamos conduciendo. ¿Qué no es el nuevo MAN TGX? Es el que estoy llevando ahora mismo. Y yo también. Izquierda. Yo estoy en Magen, como tengo todos los garajes. Vale, nosotros iremos, bueno, yo por lo menos iré ahora en... Termino esta ruta que estamos a 20 kilómetros o así y bajo para allí. ¿Vais a hacer alguna ruta en mapa original? Sí, en Magen. Pero ya te digo, 300 kilómetros, 400. Que si no, luego la ruta es muy larga. Yo me conformo. Esta no la suben, ¿no? ¿El qué? No te entiendo. Edison, no te entiendo. ¿A dónde vas? Quizás bueno, si subes la ruta a YouTube. No. Bueno, JM. Venga, Edelford. Me tengo que ir a cenar. No me
nos vemos después. Venga, ¿vale? Hasta luego. Y todos los que están en el directo de JM, los que han sido baneados, retornad, ¿vale? Es que habéis cogido justos por pecadores. Lo siento mucho, pero os será recompensado tranquilamente, ¿vale? Poco a poco volveréis y vendréis poco a poco, ¿vale? Tenemos que mirar quién es el topo y quién no. Poco a poco vendréis, pero tener paciencia, ¿vale? No, Edison, no subo, pero es que no subo ni esta ni ninguna. Ya lo de aquí de Twitch se queda en Twitch. Andrés, bueno, un saludito. JM, Kit y todos los chicos que estáis aquí, y chicos y chicos y mayores, ¿vale? Ángel Lor, Edison, que está en Twitch y todo lo demás. Nos vemos, ¿vale? Venga, vale. Dejo, que aproveche, un abrazo. Gracias, chao. Y gracias por todo, ¿eh? Venga, de nada, hombre. Chao. Chao, gracias. Bueno, chicos, pues la primera ruta la vamos a finalizar en un momentito. Pido disculpas, hemos tenido ahí, he hablado bastantes cosas, bueno, yo, Edelfor y Todor, del tema de la empresa, pero que no tenían que haber salido aquí en directo, pero bueno, tampoco pasa nada. A ver, JM, ¿cómo ves que soy nivel 15 en el Eurotrack? Un momentito, a ver si lo puedo, y juego con teclado. Y no he entregado una carga mal. Bueno, pues ten en cuenta que nosotros antes jugábamos con teclado, antes de tener los volantes y todo eso. Yo creo que la mitad de las horas que tengo son computadas con teclado. El único que no juego con teclado soy yo. ¿Cuánto llevas de directo? 1 hora 6 minutos. Yo siempre juego con volante. ¿Ya te va bien el monitor, JM? Dime. Yo empecé con mando. ¿Ya te va bien el monitor que compraste? Sí, va de lujo. Sí, ¿no? Ahora verás bien los comentarios y todo, ¿no? Sí, pues ahora se ven en grande. Hombre, ahora no tienes que esforzarte, coño. 26. No, es que lo otro es... El portátil tiene una pantalla de ¿cuánto? De 17 pulgadas, pues sí. Ya ves, tengo yo una aquí, aquí en la casa de 32 pulgadas, un monitor de televisión, a jugar al Eurotrack. Claro. Antes tenía 32 pulgadas. Oye, ¿cómo te comes, tío, que me llame Movistar para hacerme promociones y no se manda más para allá de Burgos porque me ha dado coraje? O sea, me tienen más de 2 años sin colocarme la fibra. Tengo la puerta de la casa. Queremos hacer fibra 2 años sin ponerme la fibra. Y promociones, mira, no te voy a decir nada más que te cuelo, ¿vale? Hasta luego. Mira, qué vergonzoso, tío. A mí me están llamando al teléfono los de la compañía de Orange, ¿vale? Me estaban diciendo de ponerme fibra de 100 megas y tengo 1000 megas. Sí, ya ve. ¿Vale? Y encima, ya ve. Y encima pagando casi 60 euros. Oh, ya ves. Pero si vos como a mí me ofrecían aquí 600 megas de entrada, o sea, así tal como yo la pongo, 600 megas. Pero me han llegado aquí horas el otro día a casa, a la puerta de casa, porque es que tengo la puerta de casa, eso, la conexión, me dice, ¿y cómo es que no tiene usted ya la fibra óptica? Porque esto está preparado para el servicio. Digo, pues dígase usted a la telefónica que no le sale el nariz de venir aquí a colocarla, ¿verdad? Yo me fui de Movistar por eso. Yo estaba con Movistar. Tenía 300 megas y de noche a mañana me pusieron 600. Yo estuve con Movistar y lo que no puede ser es que te cobren. ¿Cuánto me cobraban a mí? Creo recordar, si no me equivoco, que eran 70 euros al mes. Bueno, pues yo pagaba 120. Pero ADSL. Y tenía ADSL porque la línea de fibra a Movistar no le llegaba, era privada de Orán. Y ahora ya sabes que. Pero es que aparte de tener ADSL, me iba mal. Llamaba y no me la arreglaban, es que no me la arreglaban. Yo tengo que estar 6 meses con Movistar porque he contratado la televisión por vía satélite. Vale, me he puesto para el correo de arriba, tal. Vale, muy bien. Pero ¿qué ha pasado? Que yo de Barcelona he hecho mi madre que me mandara un aparatito, ¿vale? Que lo coge todo. Sí. Y tengo que estar solamente con Movistar 6 meses. A los 6 meses digo, chicos, hasta luego, Lucas. Y me quedo con lo que tengo, con mi aparato que coge mucho más. Es más, joder, veo todos los partidos de fútbol que con Movistar los tengo que pagar, todos los canales. Y aquí lo estoy viendo por la cara. ¿Me entiendes? Así que a los 6 meses digo, señores, a puerta. Angelor, ¿tú te puedes creer que me está costando aparcar por un maldito hierro que hay ahí? Hay un maldito hierro. Le meto yo mejor con la izquierda. Hay un maldito hierro ahí que me está volviendo loco. La parco izquierdas. Te lo juro.
Creo que este camión se ve fatal, el giro de la caja y todo. El espejo derecho es muy regulero. No el espejo derecho, es que, no sé, gira la cámara muy rara. Hostias, qué agujazos pega el puto brazo, vaya. Hostia. Vale, chicos, esta la entregamos. Yo me tengo que comer... Chorriestar, porque es la única empresa que presta servicio acá, ya. Eso me pasaba a mí, ¿vale? He llegado con retraso. Me han quitado 17.000. No he cobrado nada. Joder, encima. No pasa nada. Los empleados generan dinero. A ver, vamos a Magen. Los que queréis ir a Magen. Dices tú de Movistar. Me fui a mirarlo en Orange o en Vodafone y tal. Dice, mire, una cosa voy a decir así de claro. Me lo dijo tanto Vodafone como Orange. Si allí, donde usted está, no llega a Movistar, no llegamos ninguna. Pues mira, ayer vino Orange a ver si podía meter ya la fibra óptica aquí. Como Orange la meta, me voy con Orange y le dan por culo a Movistar tú. No, hombre, dice eso, es un cachondeo ya. ¿Qué dice eso? Hombre, que esto es un cachondeo ya. ¿Va a llegar antes la fibra óptica aquí con Orange que con Movistar? Que le den por culo a Movistar, tú. Nos manda la mierda, pero así de claro. Hombre, llevo 2 años esperando, que nada más que tienen que hacer un agujerito, que trigo nada, que tienen todas las conexiones y todo preparado, desde el 1 de septiembre del año pasado. Solamente te voy a decir una cosa, lo vas a flipar cuando te pongan lo que es la fibra. Correcto, ya te digo, vas a flipar. Yo he notado un cambio increíble. Bueno chicos, ahora si vamos con hacer mis directos. New Astro, no sé qué potencia tiene, me la juego a salir porque si no aquí no salimos. Yo que quiero hacer mi directo, no lo quiero por otra cosa. ¿Qué es eso? Sí, ya llevo 2 años esperando y esperando y esperando. Estoy en Magen Taller con la pintura de la empresa. Otro día me dijeron JM, el otro día me dijeron, hostia, vamos, que salgo de ruta. ¿A dónde estoy pasando JM? Por el parking. No voy a poder estar en esa ruta. ¿Dónde está el parking ese que dices? A ver, el que está en el parking. Que sí, estoy saliendo. ¿A dónde vas? Voy a... Nuremberg. ¡Vamos, Nuremberg! ¡Sube! A ver, el parking está en Transinet, ¿no? ¿Qué es Transinet? Simulación 1. Vale, cuesta, ¿eh? Pero son 17 toneladas. Ahora, no, le ha pasado lo del bug de... que se queda clavado. ¡Ay, madre mía! Ya vais a hacer la ruta. Vais a hacer la ruta del mapa original. A ver, chicos, yo salgo ya. El que está en el parking de... En el parking de Bajei. Que se una. Jaime, te voy a pasar unos vídeos por privado. Pero, ¿por que dónde? Son de camiones y subidas de otros camiones. JM, yo no sé si tú eres partidario de mapas, pero han sacado un mapa en dos partes que tiene que estar muy, muy bien. Es de Italia, de la parte de Italia, ¿vale? Y te puedo decir que es una carretera de montaña muy estrecha, como si fueran carreteras infernales, pero se ve que está el mapa guapo, ¿eh? Yo estaba mirando así el vídeo por encima, si quieres después te pasaré el vídeo por ahí. Y hoy está... Ah, tú tranquilo. Pero canalita, ¿eh? Hay una cosita, chicos, que os voy a decir a las 63 personas, más los que estéis aquí en el Discord. La serie Road of Tracker, esta serie que estoy haciendo, que es esta cuenta, va a finalizar en el episodio número 100. Porque ya no le saco más sentido. Ya la empresa está creada, los empleados generan bastante dinero. Entonces no creo necesario continuar. ¿Estás con la cuenta chetada? No, estoy con la cuenta de la serie. Yo te voy a flipar, me dijo un amiguete que de dónde había sacado esa pintura tan chula. Yo le dije que era la pintura de mi empresa. ¿Y en qué empresa estás? Yo le dije, estoy en la empresa de JM. Pero JM no tiene una empresa y no había cerrado. Digo, la tenía y la había cerrado. Y ahora, pues hay otra. Y llevo la pintura de mi empresa. Joder. ¿Y qué hay que hacer para entrar en esa empresa? Digo, habla con esta gente. Yo veo que se te diga. Yo ya no le dije nada más, habla con esta gente. Materia. Tema, estamos ahora mismo en la empresa, ¿vale? Tienes que tener cuenta verificada, no ser troll y principalmente tener el juego para estar en la empresa. Para algunas personas eso le estás pidiendo mucho.
vamos a girar aquí, a la derecha. Bueno, chicos, a ver, los datos del Arto, un momentito, chicos. Vigas de hormigón, 17 toneladas. Vamos a Nuremberg, empresas ahí, Bulger. Vamos a ganar 3.912 euros, una miseria. Pero son, bueno, 272 kilómetros. Tampoco es que sea una ruta larga. Ay, madre mía. JM, vas un poquito a tirones. Sí. Ya, pero será porque... No, pero... Será por el tema de... ¿Cuándo vayáis a hacer la ruta con mapa original? No, puedo ser yo el que va a tirones por la sencilla razón de que tengo 36 de ping. Espera que saco una captura. Tengo 26. Pues dale ya, dale ya, que salgo. Salgo ya. ¿Qué hace ese? ¿Qué hace este ingeniero? El cazafantasma. Amigo, ¿qué está haciendo ahí? Pero Sakurai está dando la vuelta. Sakurai está dando la vuelta, fijo. ¿Qué hace el cazafantasma? ¡Qué vuelca! Que hace falta ser torpe, macho. ¿Cómo va a dar la vuelta ahí, muchacho? Está bloqueando. Pues se han perrando la vuelta ahí, Está bloqueando. Ya está, está ido. Se ha ido. Sube House Flipper. ¿No has abierto el vídeo de House Flipper de hoy en el canal de YouTube? Yo lo miro. Voy por el episodio 5. Yo creo que se tenía que abrir a las 9 de la noche. Un episodio. Sí, ya se ha abierto hace 21 minutos. Claro, exacto. Vale, nos ponemos a la izquierda. Qué raro, un ruso liándola. ¿En el multi? Para nada. Eso está a la orden del día. Si los rusos, solamente. Mira, solamente conducen bien los países bálticos. Los chinos. Los rusos ya conducen mal. Entonces no sé si. Si hay rusos en Calais Virgo, entonces no sé cómo van a conducir. ¿Cómo se llama la empresa? Xplo Logística. ¿Por qué lo de Xplo? Esto JM. ¿Tú sabes la empresa XPO? XP me suena, es el ¿cómo diría? El sistema operativo que había actualmente. No. XPO. No. Hay muchos camiones de eso por aquí. Es una empresa, bueno, una empresa bestial de grande de transporte. Y lo que hicimos meterle una L. Y a ver, de XPO, XPLO. Ah, está bien. Está muy buscado y muy bien. ¿Por qué una L y no otra letra? Queríamos poner la pintura de la empresa y todo. Lo que pasa es que la pintura que tiene esa empresa es muy simple. Entonces dijimos... Caja gris con letras rojas, sí, ¿no? Sí, exactamente. Y las letras no las podemos poner, pues entonces es un problema. No, pero esta pintura que llevamos está muy bien, ¿eh? Porque había mucha gente que se ha quedado prendada de la pintura que yo llevo. La gente, ¿dónde sacas la pintura? Digo, joder, pues de cualquier taller, cojones, que está ahí. Claro. ¿Dónde están todas las pinturas? No, XPO. Pero es que el remolque también lo llevas a juego. Digo, pues también está ahí. Fue todo el remolque. A ver. Si finaliza la serie en el episodio 100, sería poquito más de 3 meses lo que se tarda en consolidar la empresa. Más o menos. No, menos. Ya a partir del episodio 70 ya se empieza lo que es a generar dinero. Yo diría que... 2 meses, ¿vale? Pero tener en cuenta que la serie solamente está grabada media hora, una hora. Sí, vosotros sois jugadores. Eso es lo primero. Si vosotros sois jugadores que jugáis 3 horas al día, pues lógicamente multiplicáis, jugaréis 6 episodios básicamente por día. Mañana no te costó levantar la empresa desde cero. Esta vez sí, porque, bueno, modificaron algo ahí para que costara. No sé cómo modifican eso para que acuerdo, porque por mucho que modifiquen. ¿Y qué sigue después de que se acabe la serie? Bueno, eso me lo guardo, esas cosas no las suelo comentar. Pero yo creo que series que han estado en el canal antiguas, que me estáis pidiendo a diario. Hay series que yo hacía, que las dejé de hacer porque, no sé,
aburrí de ellas o lo que fuera, por verlas hacer, y creo que van a estar muy bien. El otro día me quedé con ganas de preguntarte, JM, ¿qué opinas del ETS del American ese de cargas extremas? ¿Merece la pena cogerlo o no? Porque yo me quedo con ganas de coger tú los DLC del American. ¿Qué cajas? Es que hay dos. Está el que va con los coches pilot. No, el que lleva a ser el helicóptero. ¿Llevas el helicóptero? Sí, llevaste un helicóptero. Ah, vale, helicóptero, ese es el de los coches pilot. Está muy guapo. Está muy bien. ¿Merece la pena, no, cogerlo? Sí, sin ninguna duda. Eso sí, que no te toca aparcar en marcha atrás, porque lo vas a flipar. No. Yo llevo la empresa siempre, a mí ya te lo he dicho yo. Me pagan por transportar, no por aparcar. Yo cuando llego a la empresa suelto la carga y ya se apañan ellos, que se metan donde quieran. Como me pagan igual, gane más o gane menos. Xploy, SL. No sé, ¿te refieres a alguna empresa por ahí de la vida real o algo? La nuestra es XPLO. Ya está. En la vida real sí existe una Xplo. Que el otro día me estaba buscando videos o directos de Xplo Logística y me apareció Xplo S.LP. ¿Sabéis que Logística JM existe realmente? Es una empresa de aquí de España. Y yo no lo sabía. Nos dimos cuenta al cabo de ya 4 o 5 meses llevábamos jugando con el nombre de la empresa, y luego nos dimos cuenta que había una empresa real aquí en España. La cima apuesta no sale. ¿En serio? Pero bueno. ¿Te lo echas en serio? ¿El qué? De la empresa, es de Jota. Sí, eso existe, realmente. Pues lo voy a buscar en internet. Te va a salir. Te saldrá algo de... Yo todavía tengo el grupo vuestro, el grupo de JM Logística. Dani, bienvenido. Sí, yo todavía lo tengo como primario en Steam. Creo que JM. Sí, mira, consulté Cifi y dice que él. Buenas, sí, Dani, sí. ¿Qué pasa? Juan, hola. El otro día, ¿te acuerdas cuando hicimos el último convoy, JM? Que tú me dijiste, ¿qué pasa aquí y tal? Mi amigo se quedó pillado y dice, ¿qué amistad tienes tú con JM? Que te dice, oye, ¿qué pasa aquí y tal? Pues la misma que puedes tener tú con él. ¿Qué pasa? ¿Que porque me salude ya es algo extraordinario o qué? Vamos a ver, que yo siempre lo he dicho, yo soy una persona normal, yo no voy por ahí presumido. Por eso, pues por eso. Es que, se piensa que tú eres inalcanzable, no sé, que es como un dios. ¿Qué te voy a decir? Si yo soy una persona normal y corriente, me levanto todas las mañanas y me voy a currar. Como todo el mundo. Ya está. Pero se quedó pillado porque me saludaste. Digo, y os voy a decir aquí los datos de la empresa. Nombre de la empresa. Yo voy a dejar por aquí. JM, lo dicho, mil gracias por toda la ayuda que me habéis prestado. Ya sabes y disculpa si he molestado por aquí en algo, A ver, que tú sabes que no era por ti, que es... Ya lo sé, ya. Una decisión masiva y se ha hecho masiva. Es que han sido 200 o 200 y pico personas. Ya lo sé, ya. Tranquilo, no te preocupes. ¿Vale? Venga, me alegro. Cuidaros y nos vemos en el siguiente convoy. Venga, hasta luego. No, tranquilo, yo también me alegro. Venga. Venga, hasta luego. Hasta luego, chao. Hasta luego. Bueno, por el momento continuamos aquí en rutina. Esa empresa pone Logística JM Dormir Sociedad Limitada. Número de empleados 1150, facturación con 500.000 de un euros a 1.000.000 de euros. Forma jurídica sociedad limitada. Sector de la empresa, transporte y almacenamiento. Dirección Monte. Ronnie, bienvenido. ¿Cuánto me oye? Microempresa, teléfono, tal. Actividad, transporte de mercancías por carretera. Sí, que es una logística, ya está, que no tiene más. No hay que leérselo. Cuidado, coche por la derecha. Coche por la derecha, no, pero coche chocando. Porque he visto que ha chocado. Hijo, déjalo pasar. ¿De qué hace eso? ¿A quién ha chocado? Te sube las manos del teclado y. Que por bloquear el vehículo. Hizo más alboroto que dejarlo pasar. Que va detrás de ti. Esto es un asco, colega.
fue el menor. ¿En qué servidor estás? A ver. Unos 500. ¿Qué pasó con las personas que sacaron de la empresa, dices? Pues volverán a la empresa cuando sepamos que no son trolls. ¿Cómo sabéis que no son trolls? Pues muy fácil. Vamos a ir probando, entrando poquito a poco. Y si la lían... Y ¿qué tío tonto este, el del coche con la caravana? Con la verificación, si la lían, se banea directamente. Y eso ya no pueden volver a entrar. He empezado a transmitir desde ESO2 hace poco tiempo. Y estoy viendo... ¿qué vecinos hay? Pues unos poquillos. El euro lo suben muchas personas. Yo eso que al principio no lo sube a nadie, ¿eh? Al principio lo subía yo. Y el Col Chris, que empezó. Van bien los chingos. Y el Yecoye. Y el Yecoye, que también empezó después que yo. Hostia, ese ya tiene un más de suscriptores, ¿eh? Yo me acuerdo de quién subía antes que yo el euro. Juan Antonio 80. Ya no lo sube, ¿no? No tengo ni idea. Es que no sé ni siquiera si su canal sigue funcionando o no. Está hundido. No tengo ni idea. Porque le tuvieron que operar. Eso me acuerdo, pero hace 2 años por lo menos. Yo sé que le dio un infarto o algo así. Normal. Estaba muy gordo el cabrón, macho. Yo conocí el Eurotrack por el video de Promots de España que subiste hace unos 3 años ya. 63.000, ¿qué? 63.000 subs. Un mes y subir vídeos. Juan. Sí. No, y sí. Los vídeos con... entre 1.000 y 3.000 visitas. Vamos a ver, yo es que a Juan le... cuando fuimos... Y euro ya la da. Odón, bienvenido. Cuando yo... fuimos a hacer el convoy, el Col Chris y yo, el convoy ese tan grande, que era el más grande que había en el euro, en esas fechas... Joder, si estuve. Yo avisé a muchos youtubers y ninguno me contestó. Entonces dije, pues mira, lo hago con el call y a correr. ¿Qué tal, JM? ¿Cómo estás? Bueno, pues aquí. Nos quedarán 50-60 kilómetros para terminar la ruta. Si no me equivoco. 29. Este Mercedes se queda bugueado. Si no le haces lo del freno de... si no le haces lo del freno de... del estacionamiento, no tira. JM, ¿tú sabes si el 11 de agosto podrás estar en un convoy? El 11 de agosto... voy a hacer algo especial porque el canal cumple 6 años. Así ¿qué que, especial? Así que haré algo... no sé, tengo que pensar algo interesante y hacer algo diferente a lo que estoy haciendo actualmente. A lo mejor hago un recordatorio de cuando empecé cogiendo los clips de los primeros vídeos. ¿Cómo ha ido evolucionando? ¿Cómo ha ido creciendo el canal? Pues es una mala idea, mira, lo que estoy diciendo. Coges... esto te va a dar bastante trabajo. Y coges unos 30 segundos, un minuto de cada... un momentito, que tengo aquí una pregunta. Bueno, espera, voy a leer los comentarios. Saludos desde el país del taco. Un saludito, Odon. Mándate uno, que ya aquí en España es la hora de cenar y va apeteciendo. Entonces lo que te decía, coges más o menos 30 segunditos o un minuto de cada vídeo que hiciste. Que eso yo me lo hago a mi manera. Eso ya voy buscando yo los vídeos que yo crea convenientes y lo hago lo que tenga que poner. Si el vídeo dura 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, me es indiferente. ¿Con qué editas? ¿El qué? ¿Con qué editas los vídeos? Sony Vega. Sony Vegas es muy complicado de utilizar, ¿no? ¿El Sony? Yo lo utilizo. Es difícil... A ver, ¿me estás diciendo que es difícil de utilizar el Sony Vegas? ¿Eh? El Sony Vegas es súper fácil de utilizarle. Si te metes en el After Effects, lo flipas.
poner el JM. Pasa, es del juego. ¿Por qué no colaboraste más con Cole? Pues no sé, se quitó de mi Steam, ¿cómo decirte? Le tengo agregado. De golpe porrazo se borra. Le vuelvo a agregar, se vuelve a borrar. Pues oye, si tienes algún problema o no quieres estar o lo que sea, fuera. De todas maneras, Cole Chris le gustaba pisar mucho el acelerador y a mí me gusta hacer más tranquilo las rutas. Sí, también la banearon muchas veces por llevar cargas. Creo que Cole Chris, según me han dicho, está baneado de por vida, su cuenta. ¿Eh? ¿Por qué? Por llevar cargas que no se permitían en De hecho, estoy suscrito a su canal. Ha sido culpa mía, ha sido culpa mía. Sí, pues ya el acelerador no le puedo pisar. Ha sido culpa mía, pero me da igual, no es mi canal. Aunque ese cabrón se inventa algo, bueno, para pisarle. Le meto un ochetillo de aquí y otro de allí y ya está. Yo, mira, la última vez que vi algo de Cole Creep fue hace un año y medio o así. Y tenía una calidad gráfica muy, muy baja. Su canal. Y creo que me comentaron que tenía una GTX 1070. Y dije yo, wow, digo, es que tenía una 1070. Digo, y esa calidad. Pues qué raro. Ahora cuando yo sacamos una foto, los tres que estamos aquí. Vale, sin ningún problema. Pero tiene que ser antes de que entregue la carga. Porque si entrego la carga, el camión desaparece. Aquí entrar por el JM y sacar la foto. Danievo 2. A ver, aparco aquí a la entrada, hacéis la fotillo y me voy a aparcar. ¿Cuándo haréis la mitad? Un momentito. Lo acabamos de hacer. Habéis dicho que haréis una ruta, no sé cuándo, pero va a aparecer. Siéntelo. Está. Que la acabamos de terminar. Ya la hemos terminado. Ya hemos salido de Mahein hace 20 minutos o 30 minutos. Bueno. Vale, chicos, van a hacer la fotillo y voy a aparcar y voy a finalizar el directo ya hoy. Son ya las 10 menos 20 casi de la noche. Vale, la tenéis ya. Sí, muy buen directo, JM. Bueno, entre comillas. Sí, hemos tenido un tema que no se tenía que haber hablado, pero bueno, no pasa nada. Una pregunta, yo no puedo escribir en el Twitch, es porque tengo que estar suscrito, ¿no? No, de que está. Tú puedes escribir igual. En el chat, si no estás registrado, tienes cuenta, no te deja. Ah, sí. Pero también tienes la lista de completa, ¿no? Vale, tiene que estar ahí. Ahí está. Ahí. Bueno, chicos, voy a tirar de la entrega y directamente, pues, voy a desaparecer. Porque el camión no es mío, entonces no me quedo ahí. Vale, esto está, continuar. Y nada, chicos, deciros que no sé, el directo ha estado guapo. Las dos rutillas, hemos ganado algo de dinero. Sportix, Sporty, bienvenido al canal. Y deciros, mañana sobre las 8 de la tarde, 7 y media, 8, estaremos otra vez por aquí. Siempre intentando, pues no sé, variar un poquito de Eurotrack, un poquito American, un poquito Assetto Corsa, diferentes tipos de juego. Así que chicos, si os ha gustado, pues como siempre os digo, un placer. Mañana seguimos y a ver qué tal. Adiós. Adiós.